Hola, temática segundo grado. Te invito a que compartas este video, te suscribas al canal, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. En la página 123 de tu libro te dice los panques. Vas a notar dos multiplicaciones distintas con las que puedas tú calcular el total de panques que hay en cada charola considera los que están debajo de las servilletas. Así es que vamos a observar esta primera imagen que tenemos aquí y vemos que hay una eh, servilleta que está tapando de manera parcial algunos es por lo que no podemos contarlos de uno en uno, pero sí podemos usar esta técnica. Vamos a contabilizar... La parte eh, horizontal o la fila de arriba que sería uno, dos, tres y cuatro panques que hay de manera eh, de fila y hay uno dos tres, cuatro cinco panques en columnas, entonces vamos a realizar una multiplicación para saber cuántos panques hay en esa charola. La primera opción es colocar cuatro que es este número que corresponde a la fila por 5, que corresponde a la cantidad de panques que hay en la columna. Si tú multiplicas 4 por 5, te da 20. Y si tú lo no pones, la multiplicación empezando ahora por el 5 y multiplicándolo por 4, también te da 20. Así es que aquí están las dos representaciones de eh, este primer problema. Ahora veamos la segunda charola, que viene siendo esta que vemos acá. De igual manera, tiene una servilleta eh, tapándole parte de los panques, por lo que no podemos contabilizar de uno en uno. Así es que vamos a eh, contar cuántos panques hay de manera eh, de eh, con la fila de abajo y observamos que hay del 1 hasta 8 panques, que es lo que vemos aquí. Y de manera de columna. Eh, vemos que hay dos panques, así es que vamos a multiplicar. La primera opción de multiplicación es 2 por 8, es este 2, que lo multiplicamos por este 8 y nos da que 16, que es la cantidad de panques que hay en la charola. O bien, también se puede expresar como colocamos primero el 8, seguido del 2, 8 por 2, también nos da 16, por lo que esa charola tiene 16 panes. En la siguiente opción vamos a contabilizar la fila y la columna. Vemos que hay 6 panes y 4 en lo que es la columna. Multiplicamos 4 por 6, nos da 24, o bien empezamos a multiplicar primero el 6 por 4 y también nos da 24, por lo que podemos observar que cuando tú acomodes los números en una multiplicación, sea que lo coloques al principio o después, eso no afecta el resultado. Ahora vamos a realizar esta, vamos a contabilizar lo que es la fila y la columna. Vemos que hay aquí siete en lo que es la fila y hay cinco panes en lo que es la columna. Multiplicamos 5 por 7 y nos da 35. Y si ponemos primero el 7, hacemos la multiplicación 7 por 5 también nos da 35, por lo que en esta charola hay 35 panes. En la siguiente pregunta dice, ¿con las dos multiplicaciones obtuvieron el mismo resultado? Te están preguntando. Así es que analizando, yo respondo que sí, se obtuvo el mismo resultado, por lo que se puede ver... Que el orden de los números sí si se coloca primero o si se colocan después, siempre es el mismo resultado. Ejemplo, si yo coloco primero el 2 y lo multiplico por 5, sé que me va a dar 10. Pero si yo coloco este 5 en la primera posición y luego multiplico por 2, me, me va a dar también 10. Así es que el orden de los factores no altera mi resultado. Un paso más. Hay el mismo número de frijoles en dos vasos. Es decir, que en la primera opción tenemos dos vasos con la misma cantidad de frijoles que son tres. Y hay en otra opción tres vasos y en esos tres vasos, en cada uno, hay dos frijoles. Entonces, aquí te están preguntando si existe la misma cantidad de frijoles en las dos opciones. Analicemos. En la primera opción nos dijeron que habían dos vasos y que cada vaso tenía tres frijoles. Aquí está: tres frijoles y tres frijoles. Si lo multiplicamos para hacer la comprobación, nos quedaría así: dos por tres nos dice que hay seis frijoles en estos dos vasos. Ahora la siguiente opción nos dice que tiene tres vasos, que aquí está, y que cada vaso tiene dos frijoles, que serían estos. Analizando y ver la comprobación, tenemos que de los tres vasos, si los multiplico por los dos frijoles que hay en cada vaso, me da seis, por lo que nos vuelven a decir y a comprobar que no importa el orden de los factores si son los mismos números que se multiplican siempre nos va a dar el mismo resultado que sería 6. Así es que la respuesta quedaría que sí, si sí existe el mismo número de frijoles en los dos casos, tanto en donde tienes dos vasos como cuando tienes tres vasos. Continuando en la página 124 de tu libro, te dice resuelve los problemas y subraya la operación con la que puedes resolverse cada problema. En el punto número 2 te dice que Carlos tiene seis sobres de estampas y en cada sobre hay tres estampas. ¿Cuántas estampas son en total? Así es que Carlos tiene sus seis sobres y sabemos que en cada sobre existe tres estampas. Por lo que realizamos una multiplicación para saber el total. Tengo 6 sobres y lo multiplico por 3 porque 3 cartas tiene cada sobre. 6 por 3 me da 18, así es que la operación que me representa sería esta: 6 por 3, y la marco, la subrayo, y el resultado sería 18 estampas, son las que tiene Carlos. Punto número 3. Van cuatro filas de niños con cinco niños cada fila. Es decir, que hay cuatro líneas. Cuatro filas, mira, uno, dos, tres, cuatro. Y cada fila tiene cinco niños, mira, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Por lo que quiero saber cuál es el total de los niños, mira, ¿cuántos niños van en total? Así es que voy a realizar una multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Esta, eh, lo que es la fila, que es la cantidad de niños, que son 5 niños por cada fila que hay, y hay 4, cuatro, cuatro filas, 1, 2, 3, 4, 5 por 4 me da 20, por lo que la operación que representa, Tendría que subrayar esta. Y el resultado sería 20 niños. En el punto 4 te dice, hay una penca con 7 plátanos y otra con 5 plátanos. ¿Cuántos plátanos hay en total? Nos dice que en la primera penca hay 7 plátanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la segunda penca hay 5 plátanos. Así es que nos están pidiendo cuántos plátanos hay. Por lo que la operación que representa es una suma. Así es que subrayaríamos esta 7 más 5 y el resultado de la suma eh, de 7 más 5 o bien también lo puedes escribir como 5 más 7 porque te va a dar el mismo resultado sería 12. Así es que la respuesta es 12. Problema 5. Betty compró 8 paletas y cada una costó 6 pesos. ¿Cuánto pagó en total? Sabemos que Betty compró 8 paletas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cada paleta tiene un costo de 6 pesos. Por lo que pa la operación más rápida y adecuada sería realizar una multiplicación. ¿Qué multiplico? Las 8 paletas que compró Betty por el precio que sería 6 pesos cada una. 8 por 6 me da 48, por lo que la operación... ¿Cuál subrayarías? ¿Esta? ¿O la suma? Exacto, esta, la multiplicación 8 por 6 y el resultado sería 48. Continuando en la página 124, te dice todos obtuvieron los mismos resultados y subrayaron las mismas operaciones. Si no es así, averigüen por qué. Así es que, analizando el por qué en mi salón había resultados diferentes resultados en algunos niños, puedo responder que no, no eh, a todos no les dio el mismo resultado porque algunos niños no realizaron bien la operación, ese fue un caso y también otro caso fue porque no se sabían las tablas de multiplicar y otro caso es que otros eligieron la operación incorrecta porque no entendieron el problema. Recuerda que tus respuestas van a ser diferentes de acuerdo a lo que te diga tu maestra, el análisis de tu mamá y tu perspectiva. Esto es solo una explicación. Un paso más. Te dice que inventes un problema que se resuelva con esta suma. Es decir, que vas a inventarte un problema donde utilices esta suma y te inventes otro problema en donde resuelvas con una multiplicación así es que me inventé este primer problema resulta que yo dije que juan tiene tres canicas y jugando ganó ocho canicas más cuántas canicas tiene en total primero empezó el juego con tres canicas y como fue muy eh, listote se ganó ocho canicas más por lo que se debe de realizar una suma Resumo, tres más ocho me da once, por lo que el resultado sería once canicas. Luego, aquí me inventé otro problema donde dice que Pedro construyó tres camiones y cada camión necesita ocho llantas. ¿Cuántas llantas se necesitan o necesitaron para la construcción de los tres camiones? Por lo que realizo una multiplicación para saber cuántas llantas. Multiplico tres por ocho, me da veinticuatro llantas, que sería mi resultado. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información, si fue así te invito a que la compartas, te suscribas al canal, me regales el like y le des click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.